Hola, sean todos súper bienvenidos en Tu Cocina. Mi nombre es Fabián Caldas, chef del restaurante Embajada Criolla en Guatavita. Y es un placer para mí estar hoy con ustedes. El día de hoy vamos a tener esta gran invitada que es la lengua. Vamos a hacer un plato que es lengua en salsa criolla con una pasta al burro que es bien sencillita y una ensalada de vegetales frescos. Perfecto. Vamos a ver ahora los ingredientes. Entonces, vamos a usar lengua de res, tomillo, laurel, tomate, cebolla cabezona, mantequilla, sal, azúcar, pimienta, los tomates y, por supuesto, la pasta. Bien, vamos a iniciar primero, vamos a colocar a calentar un poco de agua. Vamos a dejar más o menos hacia la mitad y vamos a tomar nuestra lengua mientras herve nuestra agua para la pasta. Vamos a tomar nuestra lengua y vamos a lavar muy bien. Vamos a quitar todas, digamos, las impurezas. Ella tiene un poco de baba, es normal, es normal. Estamos hablando de una víscera. La comida criolla es bien característica por esas partes del animal que en casi ningún país la comen, ¿no? Hace parte de nuestra gastronomía. Por este lado tenemos una olla a presión con un poco de agua, tomillo, laurel. Y vamos a colocar nuestra lengua. Vamos a ver. Perfecto. Vamos a tapar. Colocamos acá el pito y nos vamos con el fuego. Perfecto. Vamos a dejar nuestra lengua aproximadamente 40 minutos. Bien. Entonces dejamos agua, tomillo, laurel, ajo, cebolla y la dejamos acá 40 minutos. Mientras ella cocina y nuestra agua está hirviendo para la pasta, vamos a pasar a hacer nuestra salsa criolla. Con ello vamos a utilizar tomates, cebolla, un poco de ajo en polvo que tengo por acá, comino que tengo por acá y color, un poquito de azúcar y por acá tenemos la sal. Bien, tenemos nuestros ingredientes. Vamos a cortar nuestro tomate, desechamos y la idea con los cortes de nuestro tomate no son, digamos, un corte específico, necesitamos que estén más bien pequeños. A mí me gusta, muchas personas hacen el hogao o salsa criolla, como la queramos llamar, pasando el tomate por la licuadora o por un mixer. Yo prefiero sentir un poco la textura del tomate. Me parece que está bien el tema de la cáscara también. Siento que da un poco más de sabor también al dejar que la cáscara del tomate se pegue un poco en el sartén. Bien, tenemos nuestro tomate por este lado. Mientras tanto, vamos a tomar un sartén. Vamos a colocar nuestro sartén para calentar. Vamos a ayudarle acá un poquito. Perfecto. Un poquito de aceite de oliva. Y vamos a colocar un poco de mantequilla para saborizar un poco. Perfecto. Dejamos acá calentar y ahora nos vamos con nuestra cebolla. En esta ocasión voy a hacer nuestro hogao o salsa criolla con cebolla larga, ¿vale? Enamorado de este producto, lo uso toda la parte blanca, la parte de las hojas, siento que le da un sabor bien particular a nuestro hogao, bien criollo, que es lo que estamos buscando también. Vamos a partir por la mitad y unos cortes pequeños. Bien picadito, esto creo que es bien tradicional de toda casa. Ese plato acá lo aprendí con mi mamá, era bien de domingo que ya descansaba. Era el plato esperado, lengua en salsa criolla con espagueti. A veces lo hacía con puré de papa también que queda súper bien, con ensalada. Da para acompañar de domingo con la familia y ese saborcito bien particular de lo criollo. Bien, tenemos acá nuestro aceite caliente. Vean cómo ya nuestra agua empezó a hervir, que es el agua donde vamos a colocar nuestra pasta.
Muchas personas colocan aceite y sal en el agua antes de colocar la pasta. Yo prefiero solamente colocar el aceite porque, la sal, porque el aceite no va a permitir que la salsa se pegue muy bien a nuestro espagueti. Entonces vamos a colocar solamente nuestra agua que está hirviendo para la pasta, un poco de sal y colocamos nuestra porción de espagueti. Abrimos un poco para que no se nos vaya a pegar, es importante. Muchas veces se nos queda en esta parte de la base pegado, entonces es importante estar mezclando y pendientes de que nuestro fuego también en los bordes no nos vaya a quemar la pasta. Por acá ya estoy escuchando mi sartén llamándome. Me está pidiendo acá nuestro salteado de vegetales, nuestra salsa criolla. Nos vamos primero con un poco, ahí se nos fueron unos tomates, se nos colaron unos tomates, no importa. Ahora nos vamos acá con cebolla. Siento yo que nos está faltando un poquito más. Vamos a colocar un poco más de cebolla. Sí. Vamos a ver, correr acá un poco para que no se nos vaya a pegar o se nos vaya a quemar nuestra pasta. Siempre súper pendientes. Vamos a mover acá un poco nuestro espagueti, que baje. Y empiezan ya directamente a salir todos esos olores. Solo queremos por ahora que se nos dore un poco nuestra cebolla. Voy a colocar un poco de aceite vegetal. Dejamos ahí. Volvemos por aquí. Y mientras tanto, como el tiempo es importante en la cocina, voy a dejar listos nuestros cebollines para decorar nuestro plato. Y mientras tanto, vamos a una pausa. Bien, regresamos de nuestra pausa. Estoy por acá acompañando nuestras cebollas. Es justo el momento para colocar nuestro tomate. Entonces, dejamos quemar solo un poco, apenas que quede marrón nuestra cebolla. Colocamos nuestro tomate. Por aquí nuestra lengua ya lleva un poco de cocción. Vamos a usar un poco de ese fondo, de ese caldo que tenemos en la lengua para hacer nuestra salsa criolla, que con seguridad nos va a ayudar a resaltar todos esos sabores. Es muy usado en la cocina estos calditos de sabor, de costilla o de gallina. Mi invitación es para que todos esos caldos que hacemos con las carnes los guardemos, los refrigeremos de pronto en la nevera y allí vamos a poder usar para nuestras salsas. Es mucho más saludable y también más económico. Bien, estoy acá con nuestra salsa, nuestra pasta. Voy a colocar un poco, cucharada y media aproximadamente, de pasta de tomate o salsa de tomate, de su preferencia, como ustedes tengan más al alcance. Y vamos a mezclar acá un poco. También tengo acá los mezcladores. Perfecto. Mezclamos un poco. Siempre que usamos mucho tomate, mi recomendación es usar un poco de azúcar, ¿vale? Nos va a estabilizar un poco los sabores. Vamos a colocar tan solo un poco, apenas es una pizquita. Y por acá vamos a sacar el aire de nuestra olla a presión. Quiero que vean cómo está quedando acá emulsionado, cada vez está más espeso, ¿cierto? Nuestro tomate está ahí dorándose un poco y lo que vamos a hacer es sacar un poco del caldo de nuestra lengua. Vamos a dejar esto por acá.
vamos a usar por acá y vamos a colocar un poco de nuestro caldo. Voy a hacerlo directamente porque lo está pidiendo urgentemente nuestra salsa. Es bien importante leer nuestra receta, ¿no? Entonces vamos a hacerlo acá con cuidado, podría ayudarme de un cucharón, pero necesito rápidamente que esta salsa suelte un poco. Perfecto. Ya está en el punto que queríamos. Vamos a probar. Bien. Un poco de sal por acá. Esta sal del Himalaya nos acentúa un poco más los sabores. Y vamos a dejar que ella se haga solita. Ya vamos a bajar un poco el fuego, no tan alto. Importante para que no se nos vaya a reducir tan rápidamente. Bien, volvemos aquí. Como hablamos en el episodio pasado, siempre orden. Vamos a pasar en este momento a quitar la piel de la lengua. Es un punto bien importante. Pasados 40 minutos de haber dejado nuestra lengua cocinando, vamos a retirarla. Está por acá. Esta es nuestra amiga. Voy a retirar esto de por aquí para darnos un poco de espacio. Y mi consejo sería, vamos a usar unos guantes o vamos a dejar enfriar un poco la lengua. Ella está bastante caliente y es así que la necesitamos para poder retirar fácilmente la piel. Entonces, vamos a ver cómo está acá nuestra pasta. A ver, perfecto. Perfecto. Listo. Una vez vistos nuestros fuegos, viendo que todo esté bien, vamos con nuestra lengua. Hacemos un pequeño corte, tal vez para ayudarnos. Y es un pequeño corte solamente. Vamos a ver que empieza a soltar nuestra piel. Entonces, paciencia. Vamos con calmita. Ideal quitar toda la parte de la lengua, porque es una parte que realmente no es muy rica de comer, textura, sabor, todo. La idea es poder retirar todo esto. Perfecto, nos vamos ayudando acá. Bien. Práctica, lo mismo, como todo en la vida es práctica. Bien, mi consejo es bien sobre este lado, uno puede meter el dedo y si vieron cómo la puede retirar completa. Soy acá del lado, no olvidemos nuestra agua con nuestra pasta. Importante, si bien la cultura colombiana es de comer la pasta un poco más que blandita, a mí me gusta un poco al dente, que esté más bien durita, no tan dura. Entonces vamos a estar pendientes de esto. A ver cómo está nuestro espagueti, perfecto. Y por acá, ¿dónde está? Por aquí. Perfecto. Todo va fluyendo perfecto. El olor, señores, el olor que se siente acá, delicioso. Nos ayuda mucho el tema del caldo. El caldo de la lengua nos va a ayudar un montón con temas de sabores. Voy organizando acá un poco. Siempre les he estado como manifestando el tema de reutilizar los ingredientes de repente que no usamos o las partes que no usamos de los ingredientes. Sin embargo, en este caso de la lengua no es posible. Esta parte de aquí realmente tenemos que desecharla. Quedando cada vez mejor. Perfecto. Voy a usar, por temas de tiempo, vamos a cortar aquí. Voy a reservar este pedacito por aquí. Y vamos a quitar estos últimos pedazos de aquí. Quitar estas últimas partes de la piel. Perfecto. Acá tenemos fácilmente una porción. Vamos a ver nuestro espagueti. Miremos la salsa cómo está, cada vez más reducida. Tenemos la textura de la cebolla. Vamos a ver nuestro tomate, qué tan durito está.
aún le falta, de 50 por aquí, no lo puedo todavía apretar muy bien con nuestra pinza. Bien. Mientras nuestra salsa está, ya estamos casi para finalizar y nuestra pasta está por finalizar también su cocción, vamos a una pausa, ya regresamos para mostrarles un poco del emplatado y darles un tip que quedé pendiente de darles el episodio pasado. Bien, y regresamos después de nuestra pausa. Estamos haciendo nuestra lengua en salsa criolla con espagueti al burro. Por aquí estoy ya finalizando nuestra salsa. Vean cómo ha quedado espesa. Estos pedacitos de pronto que se ven acá al borde de nuestro sartén, vamos a tratar de, con la misma salsa, de raspar. Todo esto es sabor, todo esto es sabor. Entonces vamos a aprovechar. Bien, ya está acá finalizando. Por la otra parte, tengo acá mi espagueti, liberé un poco del agua caliente que estaba con ella y ahora lo que voy a hacer es colar un poco para retirar el exceso de agua caliente y un tip es colocar agua fría, directa. Vamos a evitar que se siga coccionando nuestro espagueti y no quede tan blandito, que a veces es como, bueno, lo cociné, yo lo probé y estaba al dente, pero después lo serví, no sé qué pasó, ya estaba blandito. Mientras lo dejemos en agua caliente o en el agua pues, que estábamos coccionando, va a seguir la cocción por más que no lo tengamos al fuego. Entonces este es un tip importante. Obvio, vamos a servir caliente el plato, ¿no? Entonces vamos a colocar tan solo un poco de agua. Lo dejamos por aquí, que nos acompañe un poco. Vemos que él está, eso es lo que queremos, que él esté muy suelto. Que esté muy suelto, no esté pegado. Bien. Dense cuenta que no le he colocado aceite. Muchas veces el tabú es como colocar aceite para que no se nos pegue, sin embargo, lo que va a hacer es que no se pegue la salsa que queramos colocar en el espagueti. Bien, hablando de salsas, por acá está hablando nuestra salsa, que la apaguemos ya, miren qué belleza. Miren qué belleza, vamos a probar por acá. Bien, bajo mi consideración le hace falta un poco más de azúcar. Para quitar la acidez, nos vamos con la sal y un poquito de pimienta. Bien, perfecto. Vamos a porcionar nuestra lengua para ya estar listos para emplatar. Vamos entonces acá con un corte. Cortes, tres, vamos a correr un poco esta aquí, que nos permita ver bien los cortes que estamos haciendo. Son un poco desprolijos, importante es que la porción esté en buena proporción. Y lo que voy a hacer aquí es finalizar en nuestra olla de aire, pueden hacerlo también en un sartén, también se podría. Lo hago porque me gusta que quede un poco dorado, que tengamos las texturas de la salsa, que nuestra lengua esté un poquito dorada, como si la hubiéramos pasado por un sartén, tal vez. Lo vamos a mandar al máximo por 10 minutos. Mientras tanto, tengo un aceite aquí calentando rápidamente. Les dije en el capítulo anterior que tenía un tip para que no desperdiciáramos la cáscara del plátano. En este caso, para nuestra ensalada, vamos a colocar cáscara de plátano. Ustedes dirán, ¿cáscara de plátano cómo? Vamos a cortarla rápidamente en julianas. Y con nuestro aceite bien caliente, vamos a desechar un poco este que no nos sirve, vamos a fritarlas. Vamos a probar, todavía le falta un poco a nuestro aceite. Dejamos acá un lado y nos vamos con nuestra ensalada. ¿Qué tenemos de nuestra ensalada? Es un mix de vegetales. Bien, tengo acá lechuga morada, lechuga baby fresca y por acá tenemos una espinaca. Voy a hacer unos cortes groseros que llamamos en cocina o un poco al azar.
podríamos llamarlos. Y sobre todo importante que no queden muy grandes para que en boca no nos vaya como a incomodar. Tenemos acá unos cortes ligeros, perfecto. Y este de acá voy a enseñarles un corte que se llama chifonada. Lo podemos hacer de igual forma con los otros. Vamos a la mitad, tiramos esta parte de la espinaca que no nos sirve y enrollamos. Enrollamos muy bien, pam, 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 pam. Y luego nos vamos con unos rollitos pequeños. Perfecto. Tenemos esta otra. Vamos a pasar este tomate acá. Y podemos montar nuestra ensalada acá como para poder mezclar más fácil. Perfecto. Perfecto. Bien. Vamos a colocar acá nuestras frituras. Nuestro aceite ya está. Vamos a dejarlo aquí. Y mientras tanto vamos a iniciar con nuestro emplatado. Tenemos esta belleza de plato por aquí. Vamos a darnos un poco de espacio. Cosas que no estamos necesitando salen. Perfecto. Y por acá tenemos nuestra pasta. Vamos a ver. Yo voy a colarla un poco para que no nos suelte tanta agua en el plato. Perfecto. Vamos a llevarla acá, tal vez sea un poco más fácil. Voy a ver mi lengua por acá. Está perfecta. Y nos vamos. Entonces por acá tenemos nuestro espagueti. Vamos a colocar una muy buena porción. Yo amo la pasta. Creo que todos los días comería pasta. Me encanta. Con aceite, un poquito de pimienta y sal. Chao. Soy feliz con eso. Los cocineros comemos bien simple, de hecho. O por lo menos yo. Tenemos nuestra pasta. Listo. Nos vamos por acá a saborizar esta belleza. Con un poquito de aceite de oliva. Vamos a dar un chorrito acá de aceite de oliva, generoso, bien generoso. Súper rico. Vamos con sal, que si bien ya hemos colocado en el agua, vamos a colocar un poco, solamente para reafirmar los sabores. Pimienta. Perfecto. Y tengo por acá un poco de cebollín. Vamos a cortar unos cebollines pequeños. Acá. Entonces, importante en el tema de la emplatada, los colores. Vamos a reforzar todos los colores que tenemos. Listo, perfecto, ya casi está nuestra lengua. Voy a dar un poco de orden acá, un poco de espacio por aquí. Y vamos con nuestro mix de lechugas. A este lado vamos a colocar. Listo, vamos a dejar por aquí. Nuestro tomate que estaba previamente lavado. Vamos a colocar solo unos casquitos de tomate para acompañar. Es una ensalada bien sencilla. Me encanta que es muy fresca. Muy fresca. Perfecto. Vamos a ponerle un poco de ajonjolí por aquí. Y ya vamos a finalizar con la reina de este plato que sería nuestra ensalada. Nuestra lengua, disculpen, un poco de vinagre balsámico, aceite para nuestra ensalada y vamos a coronar nuestro plato. Voy a retirar esto por aquí con nuestra lengua. Perfecto. Esto era lo que estábamos buscando. Montamos rápidamente y bueno, para mí ha sido un placer presentar este plato. Espero lo hagan en casa. Es súper fácil de hacer, toma un poco de tiempo por la lengua, pero créanme que su familia va a estar súper, súper feliz con esto. Colocamos acá un poco de esta salsa. Nuestra lengua. Perfecto, vamos a dejar aquí. Nuestra y... Tenemos acá unos pocos, vamos a colocar este último verde. Colocamos acá nuestras cáscaras para dar un poco de textura a la ensalada. Y por último, el característico oro de la Laguna de Guatavita,
en nuestro plato. Con esto hemos terminado el día de hoy. Los esperamos en un próximo programa y espero lo disfruten.